¡Hola! Bienvenidos una vez más a esto que se llama Cheo y Vivi. Estamos muy contentos de que estén conectados con nosotros. Les mandamos un gran abrazo y dispónganse porque este momentico va a ser algo muy espectacular. Así es, así que queremos darles a todos un saludo muy grande. Gracias por habernos visto todo ese año que, mejor dicho, fue un año de bendición donde se tocaron muchos temas. Y pues bueno, muy contentos porque este programa, a pesar de que en lo personal siento que no va a ser nada favorable para mí, estamos muy contentos. Queremos darle las gracias a todo nuestro equipo que hoy nos acompaña. Sí, un aplauso, así que, ¿qué tal para si ellos? Presentas, amor. Bueno, nuestro equipo es... los que siempre están ahí, siempre es Alejandro, se los presento, y Natalia, pero también detrás de cámaras tenemos a Leito. ¡Pasa, Leito! ¡Bravo! Leí. Y tenemos a Miguelito. ¡Miguelito, leí, bravo! Acá como pues, estamos en confianza. Tenemos a nuestro equipo, estamos muy contentos. Muy bien. Y pues bueno, nos gusta hacer esto con ellos porque no solamente somos nosotros los que estamos siempre presentes en los temas, sino que ellos son los que están en redes, en los temas, en las imágenes, editando, están ahí siempre acompañando a nuestros chicos. Gracias, gracias por un año más en los que han estado con nosotros, pero ¿por qué tan callados? Unas sí, palabras. Quien los viera diría que son muy tímidos, sí, ¿no? Sí, ay no, Dios. Vieran todo lo que hacen, lo que pasa es que nos graban eso nosotros. Lo que pasa es que cuando uno está allá, ya es más fácil que cuando uno está aquí. Cuando uno está aquí no, es no, así no, como pero es aviva esa no, pero de sí, verdad yo pienso que es muy bonita la oportunidad como de poder compartir las experiencias que uno tiene tras de cámaras. Uh-huh. Y es muy bonito ver lo que ustedes decían, un año donde pudimos hacer unos programas que fueron de gran bendición para mucha gente. Y creo que en lo personal, cuando uno está en vivo grabando eso, a veces Dios le habla a uno y es muy bonito ser parte como de eso. Gracias. Muy bien, no. Si ustedes ahora escuchan Natalia, esa voz, es una familiar, muy familiar en todos nuestros anuncios. Ahora, Natalia tiene una extensión de palabras impresionante. Sí, yo soy muy elocuente. No, pues ha sido de gran bendición. Digamos que cuando nosotros nos reunimos a hacer el programa y ponemos todo en manos de Dios, realmente podemos ver que Dios está hablando a través de ustedes. Amén. Para que pueda llegar a ustedes y a sus vidas. Entonces creo que eso es muy gratificante, saber que estamos llevando la palabra de Dios a través de este espacio a muchas personas para que puedan conocerlo y aprender más de él. Amén. Tremendo. Yo creo que muchos hoy van a conocer una faceta nueva de Natalia, porque lo que conocen es su risa, ¿no? Toda la risa que ustedes van a escuchar en los bloopers. Sí. Todo lo que sea risa, es aquí viene. Sí. Así es. Y Natalia, cuéntanos un poco más de ti, casada, soltera. ¿Cómo estás? Dios mío, qué embalada. No, eso siempre hacen, eso siempre embalada. No, es que los beatas personas, soltera, sería muy bueno. Soltera. 23 ¿soltera? Años, casi 24, el domingo. El domingo recibiendo cumple hojas. 24 años, traigan su regalo, gracias. Recibiendo hojas de vida. Recibiendo hojas de vida, sí. Acá mi esposo excelente, va a ayudar. Excelente, yo sí me encargo de la entrevista. Revisarlas. Gracias. Muy y bien. Acá por en cambio que no, acá no preguntamos. Sí, no, eso ya. Ya estamos más casados. Noviado. Está noviado, comprometido, ya nada que hacer, no lo miren, nada, no. Ya. No lo miren. No lo miren, ya, sí, ya. En el amor del Señor. En el amor del Señor solamente. Bueno. Leito también, digamos que nos está no, viendo. No, Leito está casado, súper casado. ¿Cuántos años dicho de casado llevas? 3 años ya voy. Vamos para 4 años, no, eso ya, mire. Y tenemos uno de los solteros más codiciados de la iglesia. Les tengo el soltero. ¡Que pase el soltero codiciado! Pasa, Miguelito. Miguelito se quita los audífonos, que él está pendiente del audio del programa. Miguelito, soltero, codiciado, acá se los tengo, partidazo. Tremendo partido. Partidazo, pero bueno, ya después de esta introducción, aquí cogimos confianza. Si usted quiere traerse un cafecito, un pancito, lo que tenga, la guapanela, lo que sea, nosotros trajimos acá una pequeñísima cena de Navidad. Muy pequeña. Pequeñísima, porque es que acá nosotros todos comemos impresionante. Pero bueno, queremos que disfruten con nosotros este programa. Vamos a ver nuestros más famosos bloopers, vamos a orar antes. Y también vamos a leer algunos de sus comentarios. Gracias por habernos escrito a través de nuestras redes. Leímos muchos comentarios, de verdad, muchas, muchas gracias. Vamos a leer algunos porque no nos alcanza el tiempo. Pero a todos los que se tomaron el tiempito de escribirnos, de dejarnos un mensaje, un saludo, de verdad los llevamos en nuestro corazón, oramos por ustedes y muchas gracias, porque sin ustedes
este programa no sería posible. Si ustedes no nos vieran, no estuvieran pendientes de este programa, pues no, nada podríamos hacer. Así que Dios los bendiga y muchas gracias. Así es, antes de orar, simplemente queremos darles gracias, de verdad, de verdad, de verdad, gracias por conectarse, por compartir, por ser parte de esta comunidad que cada vez crece más. Queremos darle gracias a Dios por un año que nos permitió trabajar para Él, no solamente en este espacio, también en Familia JB, en todos los espacios que tuvimos como iglesia. Así que estamos muy, muy, muy felices. También mandarle un súper saludo a nuestros pastores, al pastor Abraham, a la pastora Betty. Queremos que sepan que todo esto lo hacemos siempre con la intención de que la iglesia cada vez sea más fuerte en la palabra de Dios y que todos los días podamos estar viviendo vidas completamente consagradas. Así que dicho esto, vamos a orar. ¿Te parece? Así es, vamos a orar. Bueno, Señor Jesús, Padre, te damos gracias por este tiempo, Padre. Gracias por el equipo de trabajo que nos has dado. Quiero darte gracias, Señor, por todos los que trabajan en la iglesia, Señor. Desde el pastor Abraham, desde la pastora Betty, Señor, hasta cualquier persona, Señor, que permite, Señor, que todo lo que se haga acá sea para glorificar tu nombre. Te doy gracias por la vida de las personas que están acá, por la vida de Leonardo, por la vida de Miguel Andrés, por la vida de John Alejandro, por la vida de Natalia, de mi esposa. Hoy te pedimos que ese sea un espacio donde tú puedas mostrar, Señor, que tú eres muy real, Señor, en todo lo que hacemos, que todo lo hacemos, Señor, buscando tu excelencia, Señor, y que lo hacemos con respeto, con amor. Te pedimos que tú seas glorificándote en este momento, Señor, donde le regales momentos de alegría a todos los que nos están viendo, Señor. Te damos gracias y hemos hecho esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces para comenzar, les hemos traído algunas de nuestras equivocaciones tratando ese tema de somos reales, seamos reales. Acaban de mostrar la realidad de que es grabar. Yo quiero preguntarle a nuestro productor, a Johncito. John, cuéntanos cómo es esto, porque nosotros no hemos visto nada. Tú sí lo has visto. Acá, entonces... nosotros no sabemos nada de lo que va a pasar. No, la verdad, yo edité estos bloopers, me reí mucho, entonces los vi varias veces, me seguí riendo, entonces yo creo que lo vamos a disfrutar. Y creo que nosotros parte de ser real es mostrar eso. Claro, Lo divertido que nos la pasamos acá. Sí. Saben, yo todavía tengo los bloopers del año pasado cuando yo salí en la tarima y tengo la canción. Todo se derrumbó. Yo no sé si vayamos a superar del año pasado, pero hay material, hay buen material. Hay buen material. Bueno, entonces vamos a arrancar. Es una reacción totalmente natural y la idea es que ustedes disfruten, pasen un tiempo de agrado, de risas con el Señor también, y pues también vamos a leer algunos de sus mensajes. Entonces, ¿qué? ¿Arrancamos de una? De una. Vámonos con bloopers. Vámonos con el primer blooper. Dios santísimo, padre. Tengo miedo. Pues... espérense, porque yo no me agaché. Queremos presentar la voz oficial. Ay, él es Mario, muy bien. Listo. Ah, bueno. Esto es importante para que vayan conociendo qué personajes son los que le dan vida a nuestros títeres de Familia JB. Así es. Y aunque ustedes vean acá muy tímidos a ellos, ellos dos, bueno, todos hacen una voz de un títere. Todos pero tienen un personaje. Johncito le da vida a tres personajes. ¿Sí? Cuatro. ¿Cuatro? Pues sí, cuatro. Está Pablo, Mario, el gallo Pacho. Y a veces hace Willy. El micrófono. Bueno, yo tenía a los tres. ¿Cuál es el personaje que más disfrutas? No, definitivamente el gallo Pacho. ¿Sí? ¿Te identificas más con él? Yo creo que el gallo Pacho y Mario, porque son personalidades como muy marcadas. O sea, Mario es como el niño caspa, el niño cansón. Sí, el difícil. Y el gallo Pacho es como ese personaje miedoso, que no quiere nada, que todo le cuesta. No, eso es súper divertido. O sea, sí, acá la pasamos. Nosotros cuando hacemos los libretos siempre tenemos muy en cuenta los personajes y las características para crear las historias que están basadas en la palabra de Dios, para que nuestros niños puedan de una forma mucho más práctica aplicar todas las enseñanzas. No, y eso que no creo que haya, pero no han visto grabaciones de cuando se graban las voces. Eso es tremendo, sobre todo porque eso es el tío George. Saludos, tío George. Además que Motita, es que tenemos características muy, o sea, de la persona que lo hace, muy marcadas. Entonces, por ejemplo, acá vemos, no sé, al gallo, a Mario, súper, súper espontáneo. Y tenemos entonces al lado a Lili. Hola, ¿qué te gusta? Ella es Lili. ¿Cuánto de Lili hay en ti, Natalia? Es que yo soy
que yo creo que ella es más extrovertida, es más creída. Yo no soy tanto así. Entonces sí me costó un poco al principio. Yo no soy tanto así, ¿ok? Me costó un poco al principio ser como la creída del grupo, porque era, ay, qué fastidio a todo el mundo. Ay, a mí no me hablo. Yo hago todo lindo. Entonces como que esa personalidad, meterla al personaje, al principio fue difícil, pero me divierto mucho haciéndola. Bueno, para los que nos ven, sería chévere que nos dejaran ahí en sus comentarios cuáles son sus personajes favoritos. De Familia J.B. De Familia J.B., de acuerdo. Es que Lili. Sobre todo porque... Sí, que nadie la ve. Y Willy. Willy, ah, yo soy Willy. Willy. El del sabor. El del sabor. Roberto, reportero. Roberto, reportero. Miguelito Estato. Sí. Ah, ¿quién les da vida a Nacho? Nacho es Jorgito Montoya, uno de nuestros pastores. Está Motita, Marlencita, tío George, que es el tío George. El tío George es el tío George. Yo soy Susi, pero a mí nadie me pone cuidado. ¡Ay, no! ¡Es que recanzonas! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! A mí sí me da pena, entonces no voy a hacer. Porque me cuesta sacar ese lado, el sabor. Ese sabor caribeño. Bueno, continuemos con nuestro siguiente blooper. Ay. A ver. ¿Aló, aló, con H? Sí. Halo, Halo. Sí. ¡Ah! Sí. ¿Qué es Halo? Como Beyoncé. Ahora vamos a ver un poco de animales que... Uno quiere ser serio y es imposible. Rápido, listo. Ay, bueno. Ya me acordé. Tú tienes que explicar porque ese libreto creo que lo escribiste tú. No, te toca a ti. Explícalo tú. Nosotros tenemos ahí en nuestra mesa nuestros libretos para poder hacer las secciones, pero mi esposito escribió sin querer, aló, o sea, aló, con H. Ese lo hice yo, no, yo no lo hice. Sí. Sí. ¿Cómo le vas metiendo las cosas a mí? Sí, yo creo que fuiste no, tú. No, a ver. ¿Quiénes crean? A ver, ¿cómo nos distribuimos las historias? Sí, claro, porque se van a... Bueno, ya se enfriaron. Bueno, sí, habla tú. Matanga. Habla tú. Bueno, yo voy hablando. Ajá. Voy a mi defensa, ¿no? Porque es que esto es como todos contra mí. Entonces, entonces, ¿qué es lo que sucede? Los programas de Familia JB se crean, digamos, con un cronograma que está basado en el orden de la palabra de Dios de la Biblia. Entonces nosotros tenemos que con los personajes ir incorporando las enseñanzas, así que muchas veces nos repartimos y muchas de estas historias las son escritas o bien sea por mi esposa, o bien sea por John Alejandro, o bien sea por mí. Entonces, según ellos dos, claro, se pusieron de acuerdo, entonces yo fui el que escribí, aló, hola, sin H. Aló, con H. Aló, aló. Imagínese, imagínate, no, tremendo, como la canción, tremendo horror. La además Beyoncé. Que lo chistoso es que, bueno, listo, sí, yo lo hice, pero mi esposa que lo tenía que leer, no fue capaz de leerlo. Y entonces, ¿aló, con H? Te boleteo, sí, así, tremendo. Perdóname, yo te boleteé, perdón. Bueno. Tremendo. Vamos con el siguiente blooper. Ay, Dios santo. Dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre. Me partió la madre. La madre de... Me partió la madre. Es que uno trata de no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Sí, la madre. Listo. Hágale que está robando. Ya. Líbrame ahora de la mano de mi hermano. De la mano. Diana, no lo va a poder leer. Acá se nos van a ir los 14 minutos. Dios santo, no puedo leer después. No, mentira. Esa es la madre. Lloré y todo. La madre. No. ¿Quieres explicarnos qué pasaba por tu mente en ese momento? Yo no sé qué estaba leyendo yo. O sea, en serio. Pero ahí decía eso. Y entonces eso lo saca uno. Sí, o sea, no, yo lo creo que pasa, a ver, es que hay versiones en la Biblia que son muy complejas a veces de leer y nosotros... Cheo le está mirando el celular. Sí, ya. Lo siento. Hay versiones muy difíciles de leer. Y digamos que como estamos ahí rodando y nosotros tratamos de grabar Cheo y Vivi sin parar. O sea, casi que pocas veces paramos. Pero entonces cuando leemos la Biblia a veces a mí se me traba la lengua. O me enredo. Pero es que esta vez sí fue muy chistoso. Yo leía y yo decía, pero ¿yo qué estoy leyendo? Yo no entendía nada de lo que estaba leyendo.
Y el problema mío es que a mí me da ataque de risa y ahí nadie me saca. Es terrible. No, es terrible. Es que, a ver, ¿qué es lo que es sucede? Es muy difícil. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando uno de pronto está en un momento muy serio. Uy, sí. Y de pronto da un ataque de risa, terrible, y poderlo controlar, eso es terrible. Es terrible porque uno hasta que no lo saca y uno, o sea, es muy difícil. Eso es como cuando uno quiere, yo no sé qué es más difícil. Si cuando uno tiene ganas de toser y está hablando y no lo puede hacer por pena, y sobre todo con el COVID, ahorita debe ser terrible. A mí ya me pasó, eso es terrible, eso es terrible. O en el caso de la risa. No, es terrible. Porque controlar la risa es muy difícil. Y entonces no, a mi esposa le pasa y yo obviamente la conozco. Yo estoy tratando de calmar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ella tiene una cosa y es que ella se queda mirando al universo para tratar de comerse su risa, pero cuando uno la voltea a mirar o hay algo que le recuerda, entonces se... Eso iba a decir, porque ella tenía que volver a leer el versículo, entonces iba a volver a recordar lo de la madre. Sí, es que como, pues que qué culpa yo, mire, y de hecho yo creo que en ese programa yo terminé de leer eso y yo no sabía ni qué decir. No, y que ese blooper está cortado porque realmente fueron varios minutos. Ay, qué vergüenza. Riéndote. No. Sí, no, tú no podías hacer la risa real, o sea, y no podías seguir, llegabas ahí y parabas y volvías y parabas. Y de hecho en el programa final me acuerdo que quedó así como, y entonces la madre. Y quédate como aguantándote la risa. Claro, porque algo que no se podía superar, porque si así tenías que leerlo. No, es que entiéndanme, ay no, perdón. Y es que es chistoso también por el contexto, porque estábamos hablando... Yo que eran... Estábamos hablando de Jacob y Esaú. Ajá. Y entonces creo que era el momento donde estaban como enfrentados. Y entonces obviamente como le partió la... Padre, está diciendo, no venga caso y me hiera la madre y los hijos. O sea, como que venga toda la familia en contra mía. Pero tú lo partiste y dijiste, no venga y me hiera la madre. Ay, Dios mío, perdón, señor, perdóname. Pero son cosas que pasan grabando, lo siento. Yo creo que ese es un buen momento para darle también las gracias a todos los que nos escribieron. Ay, sí, venga, vamos a leer. Nos mandaron, muchísimos, no pudimos escoger todos por temas de tiempo, escogimos unos pocos. Sí, entonces vamos a ver si los leemos. De hecho, ahí ustedes van a ver algunos en pantalla. Bueno, hay una chica que se llama Daisy LP1 que escribió, gracias Cheo y Vivi por todos sus programas tan edificantes, Dios los continúe bendiciendo, muchas gracias. Nos escribió Jenny Paola Correa, solo agradecimientos por enseñar los caminos de Dios, por sus oraciones, gracias, muchas gracias. A ver, ¿a quién más podemos leer por aquí? Sonia Gaby 5254 escribió, gracias por compartir hermosas historias para los niños. Ay, eso también, para nosotros ha sido un reto hacer familia JB, no crean que es muy fácil, es complicado explicarle a los niños unas historias que contienen cosas complejas para que los niños entiendan el fondo de ellas. Yo quiero decir solamente una cosa y de pronto ustedes pueden agregar, y es que nosotros le hemos apostado por tener un crecimiento muy orgánico, sobre todo con familia JB, porque sentimos que a veces no se trata de que solamente el trabajo sea ponerle un video a un niño, sino que los padres hagan un acompañamiento y que lo puedan compartir. Así que cada vez que ustedes, nosotros vemos y lo subimos, creo que los lunes, todos los lunes del programa, los domingos. Los domingos, entonces verlo como a los 3-4 días que están las mismas 900, 1000, 800 personas que los ven por diferido, nos pone muy feliz. Porque son familias que se centran y se sientan a ver un programa para aprender con sus niños. Es un programa para toda la familia. Y yo quiero agregar algo ahí, es que como tú dices, es un programa un poco como no solamente poner el video, sino también tenemos la colaboración de nuestros queridos maestros de la iglesia infantil, quienes nos apoyan con actividades para hacer un poco toda la parte didáctica de la palabra de Dios. Y creo que es bonito eso, que los niños también se vean involucrados en conocer pues, las historias de la Biblia. De acuerdo, de acuerdo. Y voy a leer un último, ahorita leemos más, pero quiero justamente darle, mira, nos escribió, esperen que se me perdió. Ay, Dios santo, esto pasa, a Viviana siempre le pasa todo. Me acaba de perder el que iba a leer. Acá, mira, Paula y Sarmiento. Paula.isarmiento dice, Cheito, Vivi, los felicito, los bendigo, hermoso ministerio que el Señor les ha dado. Paula es una chica que se fue con su esposito y sus hijos a Estados Unidos, llevaba toda la vida acá en la iglesia, de hecho, para no revelar la edad, pero para que se hagan cuentas, cómo se dice eso, para que se hagan una idea, yo fui al matrimonio de ellos cuando era una chiquita, entonces a ellos los llevo en el corazón, de verdad los apreciamos mucho, los recordamos mucho a Paulita, William y a todos sus niños, un besito y gracias por seguirnos viendo desde donde están. Y bueno, sigamos. Hablando de familia JB, que estábamos hablando,
Hay una cosa que nos sucedió muy gracioso en familia JB y fue el famoso calvazo. Ah, sí. Entonces quiero que veamos el blooper. Ya vamos a ponerlos en contexto de qué se trata. Así es. Elemental, mi queridísima Vivi. Se durmió, calvazo. Claro. Pero Mati no dice así. Es que cambiamos. Se durmió. Yo digo eso. Otra vez. No te preocupes. Listo. Sin gorro. Pues sí, pero fue natural, perdón. Fue muy espontáneo, pero Mati, a partir de ahí, o bueno, antes también. No ahí nació y ahí nació. A partir de ahí en otros programas, lo de hecho, no sé qué, se durmió calvazo. Uy, muy bueno. No, él es. Además que su risa es muy... grabar con ellos es genial porque también como que se meten mucho en el papel. No, de hecho, vamos a contar una incidencia. Una vez Mati no pudo venir a grabar porque estaba en su jardín y se nos ocurrió grabar solamente con Ana Belén. Y cuando él vio el programa, ya editado, sí, le pegó duro. O sea, de verdad dijo que había sido el peor programa de la vida. Y él, es que él ama grabar, y para él que le quiten eso, porque él no lo hace obligado, o sea, él lo hace porque quiere grabar. Nosotros le preguntamos, ¿quieres de verdad quieres grabar? Sí, yo quiero grabar. Además que lo bonito es que como nosotros hacemos el programa, muchas veces le explicamos el programa a él, entonces hace parte de su devocional. Entonces como que él se mete en la historia, conoce los personajes, y es muy chévere porque él ahorita, si tú le pones, no sé, le preguntas por David, le preguntas por José, y él te va a hablar en su definición, no lo que de pronto textualmente dice la Biblia, sino lo que en su mente de niño él puede entender. Entonces es muy chévere. Y esa también es como la invitación a todos los papás. Sí, pero bueno. Pero pues ahí les contamos que fue complejo. Entonces ahí, bueno, y ya yendo al blooper, pues a partir de ahí entonces, ya pasaron. Se durmió, calvazo. El que se duerma, calvazo. No, y que ellos también se divierten mucho. O sea, no solamente somos nosotros, sino ellos también. Nos hacen reír, esos se equivocan. Nosotros, bueno, en fin, hay muchas cosas divertidas. Bueno, sigamos con otro blooper. Marlene, todo es así. Mira, ¿cómo tú vas? Aquí, mira. Fuera del corazón, o aquí. Ay, me voy. Gloria, gloria, gloria. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es que el señor Jorge, o sea, el tío George, ha tenido como un tono de llamada en su vida real, ¿no? Sí, es real. Hace como muchísimos años atrás, y es el himno al ejército, a los soldados. Entonces, Dios, para donde uno vaya y escuche esa melodía, ahí viene el tío George, ahí viene Don George. Entonces nos hizo muy gracioso porque fue así como espontáneo, de la nada. Y además estábamos grabando, entonces claro. Y le sonó el celular en vivo. No, entonces. Pues aprovechamos el papayazo para tomar del pelo. Mira a ver si cambias de ringtone porque ya. O no, ya es el ringtone más famoso de la iglesia. De la iglesia, sí. ¿Usted quiere localizar al tío George y escucha eso? Ya sabes. Gloria al soldado. Exacto. Bueno, sigamos con otro. Bonitos y gorditos. Eso, listo. Uno. ¿Qué pasó? Antes de comenzar, yo solamente hice así con él los zapatos. No. Ah, pero no se ve tan mal. Ay, no, yo sí se ve. Uy. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Algo que decir?
Nada, por mi parte. Claro que pues, yo no sé por qué se apagó la luz. Ese día teníamos una de estas luces que tenemos y por alguna razón las tenemos en blanco, se puso amarilla. Pero nadie estaba tocando nada, entonces todos quedamos como que pasó. Ah, pero no fue a partir de ahí que nosotros hicimos reinventario, o sea, se renovó. De hecho, sí, de hecho era una luz. Es que esta temporada, o sea, así como la temporada pasada fue la silla, esta temporada también tuvimos nuestros varios inconvenientes, pero los hemos ido superando poco a poco. Venga, yo tengo el micrófono así. Sí, está bien. Bueno, ¿qué les parece si vamos leyendo otros comentarios? Pero coman, porque entonces es para qué trajimos eso, porque a ver, ajá. A ver. Bueno, otro comentario dice Claudia P, perdón, Claudia.P Velázquez. Gracias, Dios les continúe bendiciendo grandemente. Gracias, han sido de gran vida. Muchísimas gracias. Mira, este dice Pao Malagón, Royal Piso I, dice, amé los videos de la depresión y ansiedad. Gracias por ellos. Que fue un tema muy difícil, es que tocar esos temas no. De hecho, el de la depresión creo que es uno de los que más vistas tiene. Porque la verdad, ha habido mucho feedback de la gente que realmente es un tema de actualidad y un tema que sí o sí, pues a la palabra de Dios es muy útil y muy necesario. Lo que sucede es que estamos viviendo tiempos tan desenfrenados que yo creo que esto se está volviendo tal vez de las enfermedades o situaciones más comunes, sobre todo en los jóvenes. Entonces, muy recomendados, compártanlos. Sí, si no los han visto, pues los tienen en el canal de YouTube de la iglesia, en el playlist de Cherry. Ay, sí, ahí sí. Ahí los pueden ver. Y no solo ustedes, sino hay, de verdad que uno no sabe qué persona los puede estar necesitando. Muchas personas. Mira este, se me ocurre Lisette Cardoso Vanegas, Rayal Piso Jesús. Bueno, no sé. Dice, edificaron mi vida, aprendí mucho este año, Dios siga bendiciendo estos tiempos en familia J. Amén. No, y que así sea y que Dios nos siga dando sabiduría para poder hacer muchos más contenidos. Yo creo que lee el último y sí, yo tenía acá uno que dice Far FYZ. He crecido mucho con sus temas, son de gran edificación y crecimiento espiritual, Dios los bendiga. Muchas gracias de verdad a todos los que han escrito. Esto a nosotros nos anima mucho, porque grabar a veces no es fácil, se nos presentan muchas dificultades, pasan situaciones, pero lo hacemos con mucho amor y seguimos como trabajando en ideas para llegar, obviamente brindando la palabra del Señor. Yo no he comido, así que voy a comer. Entonces, sigamos con otro blooper. Hola amor, hola a todos los que no ven, a los que no ven, no, y a los que ven también. Otra vez toca confesar, a los que no, a los que no ven. Por favor, perdón. ¿Saben por qué no me gustan estos programas? Es que lleva mucha papaya, pero demasiada. ¿Por qué? Yo voy a decir una cosa, yo normalmente soy la que empiezo. Normalmente no, siempre empiezo hola, yo. ¿Qué tal? Sí, en Familia J es hola, ¿qué tal? Pero no, acá es hola a todos, no sé qué. Y yo no sé, creo que fue ese día que yo digo que quería empezar. No, yo no, dijeron vamos a cambiar. Creo que fue idea de alguno de nuestros productores. Ay, acá. Claro. Y dijeron, no, es bueno que cambiemos, que saludemos. Y yo comencé súper animado. Y además que... O sea, si a los que no ven. Hola a los que no ven. A los que no nos ven, también. Bueno, y ellos se encargan de hacerme el bullying respectivo. También vamos con otro para que no sea tanto por decir. Si comes su fruto hoy, si no la morirá. Pero vamos a comer, qué rico es comer. ¿Sí? Yo lo voy a hacer. Camino tan mal. Al paso. Al paso. Todo el que va a decir dos se la tiene montada, Cheo. A ver, yo voy a contextualizar en mi defensa. Es que es difícil grabar con los niños. Es muy difícil grabar con los niños. Y sucede que ellos tienen sus líneas pues puestas, pero pues sí, obviamente él no las lee. Y entonces obviamente lo que hacemos nosotros es para que salga el programa, es que si él no la lee, pues nos toca leer. Le dan la ayudita. Exacto, le damos la ayuda. Una pista. Entonces, ¿qué pasó? Yo leí la entrada y no entraba. Leí la entrada y no entraba hasta que me tocó decirlo todo. Y ya cuando lo escuchó, entonces se acordó que tenía que decir ese fragmento. Y me volteé a mirar así todo. Me volteé a mirar así. Yo iba a decir eso.
Entonces, pues obviamente. Y tras de le echó calvazo. Sí. Calvazo mío también, yo no sabía que te había dado calvazo. Los dos. Pausa, pausa, que este micrófono se dañó. Además que Viviana tiene, yo no sé, yo creo que eso sucede con los esposos, que ya, ay, se conocen, no, las miradas, ¿no? Entonces obviamente. Ay, pensé que se golpeaban. No, no, también, ¿no? Sí. Sirvió con el arriendo. Mujer, es un buen método para tenerlos. Y entonces, ahí, obviamente. Entonces, Viviana tiene unas miradas que en los programas o cuando estamos, o es de sucedió algo y es como una mirada que yo no sé cuál es ese, o es la mirada de me estoy riendo, me quiero reír. Y entonces, yo obviamente, o sea, cada vez que sucede algo, la primera persona que miro son los ojos de Viviana, porque ella me habla. Y yo ahí lo que mirando. Yo lo hago así, ya Cheo sabe todo lo que está pasando por aquí. En la casa voy a tener problemas. Bueno, ay, eso sucedió, bueno, ese sí, día. Sí, sí, pobre mi Mati, ay, qué pecado. Bueno, vamos con otro, vamos con otro. No, pues vamos a orar, vamos a pedirles a todos allí en casita. Sí, porque usted lo conecta muy rápido. Tú no eres la persona que está pasando por momentos de frustración. ¿Qué más? No, yo no estoy haciendo nada. Pues yo sé, pero no, yo me la como, no, amor. Mira tu cara. Pues sí, pero no me mires en el televisor, que nadie se da cuenta. Listo, 3, 2. No, yo no voy a poder. Ay, no, no. ¿Qué fue lo que pasó? Pues no sé. Lo que están hablando ahorita. Exacto. Mi esposa estaba como con un ataque de risa y obviamente a mí me da mucha risa. No, pero yo, ¿por qué te pegué? Pues porque tú estabas tratando de orar seria y yo pues era ya el que tenía la risa contagiosa. ¿Qué comienza en ella? ¿Qué oso? Yo soy el más serio de los dos acá y ella sí, es... Sí, a veces es muy serio, yo no. No, pero ay, yo no, a veces soy serio. Pero mire, ya van 3. No, la cara de Natalia. Es que yo a veces soy serio, Natalia. Discúlpame. Ay, no, no. Bueno, vamos con otro blooper. Qué oso, Dios mío. Cuando tú crezcas y cuando sea la oportunidad. ¿Ese sonido entró? Y ya se come la colita. Bueno, su primer toca defender su primer blooper. Voy a defender a mi hija. No, que a mi niña. Estábamos grabando y accidentalmente. Es que, a ver, nosotros tenemos unos micrófonos que son micrófonos ambiente para grabar ese programa, no estos. A veces grabamos con estos cuando grabamos acá, pero si vamos al estudio, grabamos con micrófono ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Que todo sonido lo agarra el micrófono y entra. Todo sonido, por eso a nosotros nos toca cerrar puertas, quedar todo en silencio. Pero pues en ese momento preciso, a visita, mi princesa, mi chiquita muñeca. Hizo una mala fuerza. Sí, pues dos malas fuerzas. Sí, y preciso, ella estaba de espaldas. Y obviamente el micrófono agarró todo. Ay, qué pecado, mi muñeca. Pero bueno, vean, eso también pasa. Y ahí uno le da risa y uno cómo va a seguir grabando. Es que es muy complicado. Ese fue el programa que a Mati no le gustó porque él no sabía. Ese fue. Y sí, ve. Sí, ahí Dios nos está dando una señal. Corten, corten. Bueno, vamos con otro. Niños. ¡Uy! ¡Niños! Tremendo gallo. Looper. No me salió. Looper. Anótalo. Looper. Bueno. No, pues no hay contexto, monté, no hay contexto. El gallo Pacho se pasó a mi esposo. Bueno, y como porque me la están montando mucho, voy a leer yo comentarios para ver si nos calmamos. Ay, y ellos mientras sí, ustedes comen, ¿qué porque... Venga, comamos galletitas y hagámosle, sí, a la galleta, hagámosle a la galleta. Ustedes compran galletas de Navidad. Uy, las galletas de Navidad. No, pero tú ibas a leer. No, yo cojo. Bueno, ustedes ahorita les damos. Bueno, chicos, bien. Dice Claudia.p.velázquez, dice, gracias, Dios les continúe bendiciendo grandemente, gracias, han sido de gran bendición para mi vida. Dice Carol Roba 24, que Cheo y Vivi sea presencial. Bueno, nosotros el próximo año vamos a volver, no, hicimos dos. Uh-huh. Nos fue súper bien. Obviamente queremos que cuando vuelva usted esté súper conectado para que venga. Nosotros nos tomamos un cafecito, compartimos, hablamos, nos conocimos, hicimos un programa súper dinámico. Fue muy, no, muy, muy chévere. Fueron dos y pudimos hacer cosas muy chéveres. Entonces el próximo año, no sé, si me ocurre el Día de la Familia. Tenemos se nos vienen planes. Muchos planes. Entonces, así pues... Es.
Dice, Plaza 16, raya al piso 01. Dice, una de mis áreas y también porque mi relación con Dios se mantiene fortaleciendo. Bendiciones. Un motivo de oración. Sí, es como un motivo de oración. Otro motivo. Ah, bueno, él nos escribió. Pastores, Dios los bendiga enormemente. Él mismo, Plaza 16, raya al piso 01. Enormemente por cada enseñanza, reflexión, confrontación y toca seguir leyendo. No, ahí se cortó. Ya. Bueno, ahí se cortó. Dios mío. Dios bendiga. No, confrontación y una de mis áreas. Y también porque la relación. Es que son bueno, dos. Son dos. ¿Sí ven que es que él da papaya? No, no lo tienen organizado acá. Esto no, oiga, va a salir. Qué vergüenza. Esto tiene que salir. Listo. Dios mío, qué mal. Socorro Martínez. Bueno, yo voy a estar pendiente del programa. Así es, eso tienes que hacer. Te saludamos, yo creo que tendrás que estar viendo ahorita. No puedes. ¿Qué les pasó? Yo no sé qué pasa acá. Yo me he programado así. Lleva 3 horas. Ah, no, bueno. Oh, no. Y esa es Natalia, ¿no? Ella, ella se hace notar. Es espontánea, ella es Natalia. Último mensaje que leo en este corto dice, Fátima, dice, Dios los sigue usando grandemente a ustedes, a toda la familia. Fabitama. Ah, perdón, las gafas. Ya cuando uno, así ya, cuando uno ya comienza, así, es porque ya se está volviendo uno viejo y ya. Bueno, Fabi Tama dice, Dios los sigue usando grandemente a ustedes, a toda la familia Peña Soler, saludos desde Perú, claro que sí, que Dios los bendiga, así que continuemos mi esposa. No, y yo creo que así como Cheito se traba aquí, no solamente es ahorita, también lo ha hecho a lo largo del programa. No, entonces, ¿qué les parece si vamos a ver unos bloopers donde Cheito se traba? Así, casi. Porque muchas veces creemos que la procesión. Perdón, listo. Volvo, retomemos. ¿Listo? La procesión. Listo. Ya. Retomemos. Primero yo no tenía que estar. La procesión. Tenía cara de, Listo. Ay, no. Por eso dicen que la procesión se lleva por dentro. Es decir, muchas veces nosotros estamos. No, es que como tengo que mirar la cámara y volteo a ver a Dios y todo riendo. Es que yo estaba haciendo cara de como si tuviera un miquito acá con los. Por eso dicen que la procesión. A tocar no decir. Lloraron, ¿no? Sí, como inspiras al público. Muy bien. Ay, no, se mire, fue tremendo. Qué triste. Es muy triste porque mi esposa, mire, cuando yo soy tan pendiente de lo que ella habla, y cuando yo siento que ella se le olvidó una palabra o algo así, yo le ayudo. Ay, sí, y ese día yo estaba. Porque es que era yo no entendía que estaba hablando. Perdón. Era un dicho, y el dicho es: la procesión se lleva por dentro. Y yo, como dice el dicho, la profesión. No, miren, no me ayudan, es que no me ayudan. No, pues es que tú no te ayudas. O sea, ayúdate que yo te ayudaré. No dice la Biblia. No, si se te hubiera olvidado, yo te hubiera ayudado. ¿Sí ves? ¿Sabes qué pasa? Que justamente en ese programa me acuerdo que yo, de verdad, voy a confesar algo. Yo tenía mucho sueño. O sea, yo estaba que me dormía, entonces Chao hablaba y yo estaba por allá en otro lado. Yo no sé ni qué estaba hablando. Y claro, yo no le caí, yo no entendí. Sí, es que tú no tenías ni idea de qué estaba hablando. La pro. Yo, ¿qué? ¿La pro qué? Perdón. Bueno, vamos con otro. Su Oye, ¿hasta cuándo? Primo pintura. Ay, no. Ese fue para familia. Que ya estaba desesperada, tengo que decirlo, porque es que grabar a veces es, nosotros a veces tenemos que grabar muchos programas en un solo día.
Sí. Y también lo hacemos por tiempo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 2 horas, pues nos toca que nos rinda esas 2 horas para que pues alcancemos a hacer el material. Pero entonces ya lleva, yo creo que llevamos repitiendo un montón y chole, se le ocurre decir la primo. Ahora la primo. ¿Qué? La primo. La pro y la primo. O sea, como este como cuando yo mucho. Yo estaba desesperada, yo ya me estaba estresada, un poquito estresada. ¿Sabes dónde uno? O sea, y mi amor, tú das mucha papaya. O sea, yo doy papaya, pero tú das el triple. Lo que pasa es que yo te ayudo. No, yo soy el que te rescato. No, yo sé, yo no lo rescato. No, soy ella humana, es. Tío, perdón, lo hundes antes más. Sí, pobrecito, qué pecado. Perdóname. Bueno, veamos otro, ojalá que no sea mío. Alawan, alado. Alawan, tú. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Familia JB de Jos. ¡Hola! No, es que usted lo hizo muy rápido. Ya. Me cacharon. Y tú ya haces la otro inicio. Bueno, pero arregles esto. Ay, es que ese micrófono. Todos son míos. Leito está tratando de ayudarme con los carros. Leito, tú eres tremendo amigo, gracias. Yo creo que estos bloopers los escogió Viviana. Porque no, yo no los sabía. ¿Qué tal? Yo tengo acá luz de Viviana, o sea. No. Pero es que ese día también nosotros tratamos de hacer el inicio igual. O sea, igual no, ¿cómo se dice? Al tiempo. Sí. Y ese día me dejó sola y yo con tremendo entusiasmo. No, y él quedó como. Sí. Es que fue muy rápido, muy rápido. Ay, bueno, sigamos otro. Si estás pasando por momentos de frustración, ora para que sea la presencia de Dios la que esté en tu vida. Si ve, lo llamaron, la Coca-Cola. Ah, yo le dije. Es muy tarde. Ay, ya va a perder. Sí. Natalia, ya conocí hasta lo más profundo de las cuerdas vocales de Villar. Natalia, ¿es verdad eso? Esa fue la vez es que... Es verdad, ¿qué pasó? Yo conozco todo tu interior. Sí. Ya conoce todos mis pliegues vocales, cuando va a pasar algo extraño en mi voz. No, lo que pasa, ese fue el periodo que tuve tos como eternamente. ¿Qué es lo que sucedió? Sí. A ver, vamos a contar, nosotros... la historia es un poco larga, pero vamos a resumirla. Rápidamente, sucede que nosotros estuvimos en un breve periodo de vacaciones y entonces estábamos, mi esposa se fue resfriada y allá llegamos al invierno y entonces, claro, estábamos súper afectados de la voz. Me fui con gripa a viajar. Regresé, bueno, estuve todo el viaje con una gripa terrible y volví con gripa. Uy, ese viaje la predica mía fue y también. Fue eterna la gripa y la gripa me dejó una tos casi de un mes. Entonces cada vez que yo grababa me daba tos y ese día yo no traía agua. Tocó con la Coca-Cola. Pero bueno. Y eso sucedió en muchos programas. Sí, ese no fue el único. Ese fue el. Por eso creemos. Por eso creemos que Natalia conoce hasta lo más profundo. Sobre todo porque ya se coloca los micrófonos. Los audífonos. El micrófono no lo colocamos nosotros. Entonces yo escucho todo lo que pasa por Vivi y por Cheo. Claro, entonces cuando Vivi tiene tos, yo ya sé que va a empezar. Sí, Natalia ya sabe en qué momento viene. Tiene que quitarse. Sí, porque la dejó sorda la pobre. Sí, sigamos, Leito. Gallo, ¿qué otra vez? ¡Madera de gofer, José! ¡Madera de ocre! Ay, creo que yo sé. ¿Cuál? Yo. Perdón, hablé como Willy. Que me voy. Como re bien. Perdón. Calvado. Ay, no. Íbamos re bien. Es que, a ver, creo que pasó. Póngalo otra vez. Sí, otra vez. ¡Madera de gofer, José! ¡Madera de ocre! Ay, creo que yo sé. ¿Cuál? ¿Qué fue eso? Yo. ¿Dónde hablé como Willy? Oh, sí, como re bien. Perdón. Calvado. Es que, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo voy a decir rápidamente. No, pero rápido. Rápidamente. Tiempo, sí, es que ese día me tocó hacer una sección de Willy.
Y entonces obviamente me metí mucho en el personaje, no, y respondí no como Cheo, sino como Will. Sí, sí. Se mezclaron los personajes. Ya. Bueno, vámonos con otro. Otro de Cheo. Hola, papitos y papitas. Hola, papitos y mamitas. Listo, otra vez. Y eso se repitió varios programas. Sí. Él empezó a decir hola, papitos. Pues porque papitos a ti te pasó. Y él lo escuchó. ¿Ah, sí? Así lo está ese Lupe. Eso no grabó. Eso sonando. Y entonces empezó a repetir lo que tú dijiste. Solamente. Ya sabemos quién escogió. Todo lo que usted haga, mamá y papá, lo aprenden sus hijos. Todo lo que usted haga, lo aprenden. Bueno, entonces continuemos porque. Vamos con otro. Vamos con otro. Vamos. Ahí se es mío. Gato. Puede pasar. Esta fue la temporada del micrófono. Bueno, le vas a dar cuenta de todo lo que nos pasó. Y yo, Vivi. Creo que es la mejor intro que podemos tener. Sí, por fin. Eso es por burlarse tantas veces de mí, porque ellos me la han montado mucho. Tengo que decir que siento como un fresquito acá, de que no solamente me haya pasado a mí y que la peor le haya pasado a ella. Oiga, esto está raro. Ey, ni me di cuenta. Ni me di cuenta que Natalia no se hubiera dado cuenta. Al fin del programa grabando. Viví el micrófono. Qué oso. Eso fue el programa pasado. Porque esta temporada fue el micrófono. La anterior fue la silla. Sí. Esta fue el micrófono. Sí, 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 sí. No, que es que el micrófono se ha dado tanta lata, pero casi que siempre ha sido a mi esposito. Esta vez me dio a mí. Y yo seguí hablando, yo sí, ni me di cuenta. Y obviamente no. Se le cayó el micrófono. Mal nota. Bien, bien, estás en la jugada. Bueno, vámonos con otro. Cuando estuvo de moda, el fraile Juan. Sí. Hola, mi nombre es Fraile Hernández Pérez. Quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, soy tu amigo. ¡Ay, no! ¡Qué boleta! Dios. Yo lo que no sé es por qué hago tantas fallas, ¿sabes? Cuando está la cámara prendida. Me va a tocar ir a apagar la cámara. Yo pienso que eso no está prendido, que otro nos están grabando todo el tiempo. Es que aquí, el que hago paya, paya. Normalmente soy yo. Ay, Dios mío. Bueno, next. Uy. Al favor. Nata se fue. Bueno, Matanga hijo la changa. Ay, no. Bueno, está bien. Gracias. Ay, no, no, no. Bueno, vamos con otro. Es. ¡Miren, Enrique! Sí, allí. Mati se ríe de todo lo que hacemos. Dios mío, somos muy. Ay, Dios mío. Se lo pasó uno muy chévere. Ay, sí, sigamos. ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Nos vamos! ¡Rápido, Bianca! ¡Te cayó en el pie! ¡La morra va a tener el ataque! ¡No me dolió un rezo! ¡No me dolió un ataque! ¡Dame la ARL! ¡Arele! ¡Mami, Charlie, guárdate! ¡Ay, se me cayó en el pie! ¡Me dolió mucho! Es que en esa tela nos toca clavar descalzos. Hay que aclarar. Es que no lo saben. En esa tela uno va a grabar en medias. Pues si se le cae algo encima, eso duele. Uy, ese día yo tenía mucho dolor. No, es que el celular pegado. Pero bueno, sigamos, por favor. Y para eso yo quiero leer simplemente dos versículos. El primero está en Mateo, capítulo 22, versículos 36. Que le preguntan a Jesús, Mateo. Era la de la risa. Mateo, te preguntará Mateo. Mateo. La maestra. Espérate, voy a cambiar de batería aprovechando el desorden. Ay, no. Mateo. Ya entienden que leer para mí es un complejo, es algo muy difícil. Es no muy solamente complejo. Son de Cheo, ahí cabe la clara. Sí, sí, sí. Bueno, y de hecho cerramos con ese, ¿no? Porque ya. Creo que con ese acabamos. Sí, me terminé yo, ¿viste? Para que no quedan en la memoria los demás, solo tus bloopers. Bueno. Pero pues.
Yo creo que vamos a terminar leyendo los últimos mensajes. Sí, dale. Ah, bueno. Bueno, entonces vamos a... No la de comer. Sí, yo sí. Vamos a leer estos últimos y de verdad les damos las gracias por haber visto este programa. Me reí mucho. Tengo la voz así. ¿Cuál fue el favorito de cada uno? Yo quiero saber. Todo, empezando por allá. Difícil. Es que difícil. No, pero que ustedes digan, con este lo podría ver 10.000 veces. Yo creo que el de Willy. El de mi voz de Willy. ¿El del cuál? Me metí en el personaje. No, estuvo bueno. Y el de la madre. Ay, no, es que fue terrible. ¿Y tú? Es que ya no me acuerdo. Tengo memoria a corto plazo. Los míos favoritos fueron el de donde Cho se traba. El de la pro y el de la primogenitura. Uy, esos fueron la pro y la primo. Uy, esos fueron muy buenos. Y a mí el más... el de Calvazo. Se equivocó. Calvazo. Pues ya no, Belén. Ay, el de. Bueno, familia, eso ha sido todo por hoy. ¿Ah? Bueno, leamos. Leamos. Ya, perdón. Y sigue dando papá. Y siguiendo con los comentarios, dice una persona aquí: mil gracias por este programa tan especial que nos edifica tanto en estos tiempos tan difíciles. Otra que es Luz STLAMM dice: Dios continúe bendiciendo grandemente. Nos continúe bendiciendo grandemente. Son un gran equipo. Tenemos otro que dice: Dios lo siga utilizando para su obra. Ha sido de bendición para mí. Y bueno, hay muchísimos, muchísimos mensajes. Que ya se nos acabó el tiempo para leerlos, pero de verdad, muchas gracias. De hecho, aprovechamos para ya cerrar nuestro programa, darle las gracias a todos los que se han conectado durante todo este año con nosotros. Nos encanta leer que hay temas que han sido de edificación para ustedes, que han sido temas que han podido compartir a otros, porque ese es nuestro propósito, que no solamente se queden en ustedes los que nos conocen, sino en otros que puedan ser edificados por estas palabras que el Señor Jesús trae a todos, porque esto es para todos. Así que bueno, se nos acabó el tiempo. Ay, qué pesado. Natalia, unas palabras, hoy fuiste la que más hablaste. Sí. Una cosa impresionante. Yo me estoy volviendo nada. Unas palabras, Nata. No, pues que este ha sido un año de bendición. Gracias a Dios por todo este tiempo que pudimos compartir nosotros y poder llevar el mensaje de Él hacia ustedes. Y esperamos que se conecten el otro año a todo lo que vamos a hacer, que estén súper pendientes de nuestras redes sociales, de todo lo que se viene, porque va a ser también de gran bendición para todos. Muy bien. Johnny, un mensaje en representación de todo el equipo. No, pues nada, esperamos que hayan disfrutado esta temporada de Choy Vivi, que finaliza hoy, pero que continúa el próximo año. Gracias a ustedes y bueno, gracias primeramente a Dios por... ¿qué? Ellos siguen acá limpiándose. Por cada cosa que nos ha permitido compartir tanto con ustedes como a nosotros. Esperamos siendo de gran bendición y esperamos poder seguir contando con ustedes, con su sintonía. Y como es la invitación de siempre, compartan estos mensajes, porque sabemos que si son de ayuda para ustedes, sabemos que serán de ayuda para todos los demás. Gracias por vernos y nada, creo que eso sería todo. Sí, no, y también que compartan Familia JB. Hay muchos niños que necesitan de Dios, muchas familias que a través de estos programas de niños se pueden enterar de la Biblia, de la palabra, se contagian. Entonces, compartan también estos programas, que ustedes vieron que los hacemos con mucho esfuerzo, porque todo nuestro equipo de trabajo hace todo, o sea, hacemos todo, editan, crean, escribimos, vamos por para el vamos para el programa 140. 140, que no se imaginan cuántas horas de grabación, de edición, es tremendo, de todo. No, y cuando hicimos la escenografía sin alto relieve. Sí, también, sí, sí. Sí, eso fue tremendo. Pues entre todos, no, Alejito también. Nosotros solo llegamos. Ellos dos son impresionantemente creativos. Son muy creativos, pero entonces sí, también apóyennos, como decimos. Este programa no sería lo que es sin ustedes. Y este programa no sería lo que es con ustedes. O sea, ustedes y allá Leito, Miguelito, todos. Los que no están aquí porque falta más equipo que están, a los que nos ven están, y a los que no nos ven. A los que no ven. También muchas gracias. Bueno, no siendo más, Leo. Hasta el final me la van a montar. Yo tengo así la que se nos juntaron todos los bloques. Sí. La madre. Me voy, ya me cansé. Dios la mío, madre, perdón. Me voy. No, pero perdón, no fui yo. Bueno. No fui yo, o sea, sí fui yo, pero no así. Bueno. Bueno. Les damos que la bienvenida. No, las gracias. Las gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz año. Nos vemos el próximo Síganos año. En nuestras redes sociales como Choy Vivi. Este programa vale la pena verlo en YouTube. Si estás en Spotify, corre a YouTube. Mira este programa porque te vas a divertir. Si estás en Spotify, corre a YouTube.
Exacto. Te vas a ir los dos. Montón. Spotify y YouTube. Lo importante es que se entendieron. Entendieron. Bueno, listo. Dios los bendiga. Chao. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año! Bye. ¡Hola a todos! Pero con alegría. ¡Ayúdenme! Nosotros decimos hola contigo, decimos. No, pues digan, ¡uh! Así el ok, ya, ya, ya. Aplausos. Dios mío, eso es muy triste. Bueno, si la idea era estar contentos ya. Unas palabras, Nata. Eso se edita. No, ¿yo qué digo? ¿Ya? Cuando quieras. Gracias, te echó la bala muy feo. ¿En qué quedamos? ¿Te dijiste en eso? Es que es difícil. Palabras. Vamos a cortar y tú dices. Eso. Te dijiste, vamos a hacer unas palabras. Ah, no, Nata dijo unas palabras. Es que estoy pensando qué decir. Dios mío. Listo, unas palabras. Yo sé, no sé en qué se organizan las ideas. ¿Las palabras? Pues sí, no, usted, no, sí, no, habla. Pero me limpio. Sí, me gusta a mí. No soy, esas coronas no son mías, son de Viviana. La come galletas. 2 horas después. La flema. Sí, volvió. No, ya le dio otra vez. Sí, no, ya. La perdimos, sí. La perdimos. ¿Qué al paso? Da las palabras y yo me agacho como si estuviera orando. No. Natalia, unas palabras. Así les retomamos. Porque ya tiene hasta la nariz. ¿Y te ensuciaste el resto? Sí, sí, está toda. ¿Comer? Tacho. Ya. Ya. ¿Qué digo?